de sus viviendas durante la madrugada. Policías y fiscales participaron de un nuevo megaoperativo. Esta vez, las autoridades intervinieron a 23 personas, entre ellas al exalcalde y candidato a la región de Tacna, Luis Torres Robledo, además del actual alcalde provincial de Tacna, Jorge Infantas. Asimismo, fueron intervenidos 8 regidores, 4 funcionarios ediles y dirigentes. Todos los detenidos formarían parte de la organización Los Limpios de Tacna, dedicada al tráfico de terrenos. De acuerdo a lo investigado, se sospecha que la comuna provincial y el gobierno regional vendían terrenos subvaluados a las asociaciones de viviendas. Durante el megaoperativo se allanaron 40 viviendas y la sede de la municipalidad de Tacna. El general de la policía, Miguel Ángel Núñez Polar, indicó que la orden de detención pesa sobre 24 personas, faltando intervenir al gobernador regional Omar Jiménez, quien también estaría involucrado en esta organización. Los detenidos se encuentran con una orden de detención preliminar por 10 días. En las viviendas y locales públicos intervenidos se realiza la incautación de documentos y material informático que servirán en la investigación por el presunto delito de cohecho pasivo y tráfico de terrenos.